El fútbol nos da estos días de fiesta para vivir la emoción de la gran final de la Copa. Confieso que desde acá arriba en esta cabina se respira ambiente de un partido electrizante. Nos ponemos las pilas porque juegan Monterrey contra las Chivas. Temprano en el juego y ya tenemos tiro libre. Qué bien recibió esa pelota, cómo la durmió, buena chance. Van en el cuerpo a cuerpo por el balón. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Severo Mesa. Arellano. Aldo de Nigris. Carlos Fierro. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Se abre y le pega un bombazo. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Arellano. Medina. Severo Mesa. ¡Qué baile le están pegando! No saben dónde están parados. El cabezazo para alejar el balón. Y así le pega la pelota. Acaban de pasar un enorme susto. Jesús Sánchez. Aldo de Nigris. Se va con el zapatazo. Y el jugador que se lamenta en una gran oportunidad. Carlos Fierro. El Gulli Peña. Omar Arellano. Aldo de Nigris. Severo Mesa. Omar Arellano. Se puede venir el centro. Estaban bien parados en el fondo tras el centro. ¡Le pegó! Rebote y sale del terreno de juego. Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. ¡Carlos Fierro! Enorme el despeje, que hay que verlo para creerlo. Hernández. El Gulli Peña. Carlos Fierro. Hernández. Jimmy Chará. Atento el arquero para recibir la pelota y prolongar el juego. El Gulli Peña.
El árbitro les está dejando... ¡Hernández! Se lucha por la pelota. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1-0. Termina la primera parte con la ventaja para uno de estos dos. ¿Cómo la asimilan en el discurso del entretiempo? Se verá ya en la segunda. Ha comenzado la segunda parte del partido. Se abre paso y puede ser una oportunidad. ¡Buen disparo! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! Si era de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba, pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo bonito, pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Ramírez. Giovanni Hernández. Aldo de Nigris. Entra solo, se quita. Esta puede ser peligro de gol. Y le pega un bombazo. Un poco tarde, pero decide amonestar al árbitro. Sí, ya había cometido varias infracciones, pero bueno, esta fue la definitiva. Amarilla. Omar Esparza. Sánchez. ¡Cuánta elegancia! Y así le pega la pelota. ¡Ha sido gol! ¡Nuevo gol para él! Esto es empezar con buen pie, ¿eh? No ha sido mala idea incorporarlo a esta altura del campeonato. Mirá donde la clava, Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito de él. Acá estamos viendo la repetición, la definición perfecta ahí, a donde le duelen los arqueros. El Gulli Peña. Giovanni Hernández. ¡Vaya velocidad! ¡Pero es que se ha comido un correcamino! ¡Va con el zapatazo! ¡Mamita lo que acabo de fallar! ¡Qué mal le pegó esa pelota! Aldo de Nigris. Carlos Fierro. Está tan mal parada la defensa que cualquier contragolpe del contrario es casi un gol. No tuvo pena en levantar la pelota y reventarla para el lateral.
Escuchen al público cómo aprueba la actuación de este jugador. Qué linda despedida que le está brindando el público, porque hoy realmente ha sido el mejor de la cancha. Espectacular como deja atrás esa barrida. ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Gol! Mario, ha resultado ser un excelente cambio del técnico. La recepción, espectacular. La definición también. Pero yo me quedo, la verdad, Fernando, con el cambio de frente. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. Cándido Ramírez. Ahí está la lucha por el balón. Pierden la posesión de la pelota. Carlos Salcido. El árbitro ya lo tiene fichado, lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Echemos un nuevo vistazo al gol. Se le ha escapado la chimbomba. Rebote y sale del terreno de juego. Bernardo Hernández. Sebastián Sosa. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Edwin Cardona. El Gullit Peña. Edwin Cardona. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Omar Bravo sigue haciendo méritos para defender este arco enorme. Y así termina este primer partido de una final con mucha emoción. Y más emoción habrá en los próximos 90 minutos.